Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Parihueleando con vos, el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, nos reunimos con ustedes por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. ¿Para qué? Principalmente para escucharlos, para hablar de temas de interés. Siempre tenemos un invitado con un tema especializado. De lunes a viernes hablamos, por ejemplo, de temas médicos, temas culturales, temas de ciudad, en fin. Esperamos que todos los temas sean de interés para ustedes. Estamos transmitiendo desde Plaza Mayor y los saludamos muy, muy caluroso. ¿Por qué? Porque estamos empezando la semana y les deseamos lo mejor. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Parihueleando con vos, Natalia, y parihueleando con nuestros televidentes que nos acompañan todas las tardes. Sí, señores, muy puntuales. A las 4 no se pueden despegar de ahí, pero también nos deben apoyar dándonos sus comentarios, sus recomendaciones o haciendo las preguntas a esos invitados que día tras día les traemos, como decía Natalia, para este consultorio, hoy consultorio de salud. Y de una vez les vamos a decir cuál es la línea telefónica, 268-6033, 268-6033. Y en unos minuticos la vamos a abrir para que ustedes pregunten. Voy a hacer un contexto, Natalia, porque cuando parihueleamos de salud, queremos ser muy responsables en Parihueleando con vos. Aunque sea ese consultorio para ustedes, el que tienen por televisión, aquí nuestros especialistas, el que se va a sentar aquí en un minutico, precisamente les va a hablar de cáncer de pulmón. Pero cuando hablamos de salud, ustedes deben ser muy cuidadosos. Este especialista, aunque sabe, aunque es médico, obviamente es especializado en oncología, porque vamos a hablar de cáncer de pulmón, no sustituye que usted vaya y haga precisamente esa consulta médica. Vaya a su EPS, vaya donde su médico de familia, porque estos temas de salud no los podemos delegar. Obviamente todos los temas, los casos pueden variar. Y es que precisamente hace pocos días se estuvo realizando esa jornada mundial, la celebración del 17 de noviembre, el Día Mundial del Cáncer de Pulmón. Y por eso nosotros queremos hacer ese llamado, porque no solamente vamos a hablar de cómo se diagnostica, de cuál es la problemática que se da en el mundo, en Colombia y en nuestra ciudad, sino que también queremos hacer un llamado a la prevención, todo lo que podemos nosotros hacer como ciudadanos para evitar ser pacientes de esta enfermedad, porque son 3.500 casos en el año, nuevos casos que son diagnosticados en nuestro país. Pero también las cifras son alarmantes, porque también cada año se están dando 3.500 casos aproximadamente de mortalidad en Colombia a causa de esta enfermedad. Pero Natalia, ya es hora de presentar entonces a ese invitado con todo este contexto que tenemos. Claro que sí. Síntomas, causas, tratamiento del cáncer de pulmón. Noviembre es el mes de la concientización del cáncer de pulmón y por eso lo más importante es prevenir. Y por eso hoy ustedes nos llaman a nuestra línea 268-6033. Vamos a hablar entonces con el doctor Leandro Zapata. Él es médico oncólogo clínico. El doctor Leandro trabaja en San Vicente Fundación, pero es profesor también de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Doctor, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Buenas, muchas gracias por la invitación. Espero sea bien útil la orientación que le demos los televidentes el día de hoy. Doctor, cuando hablamos de cáncer, siempre nos asustamos. Cualquier persona que vaya donde un médico y le dicen tiene cáncer, pues no va a ser muy grata esta noticia. Pero cuando hablamos de cáncer de pulmón, estamos hablando de algo un poco más peligroso, porque está cobrando muchísimas vidas. Háblenos un poco de esto. Bueno, primero, la invitación es a no estigmatizar a los pacientes de cáncer de pulmón. Hemos tenido una falsa imagen del cáncer de pulmón como algo altamente mortal, que le da fumadores, es su culpa, usted se lo buscó, vaya muera, ¿sí es cierto? Y yo creo que la primera invitación es a eso, a no estigmatizar a los pacientes. Sí, efectivamente estamos hablando de un cáncer de alta frecuencia, y no solamente de alta frecuencia, sino de alta letalidad. En el mundo es el cáncer más frecuente, ¿cierto? Pero también en el mundo es el más mortal. En nuestro país es el segundo en mortalidad y el cuarto en frecuencia. O sea, sí estamos hablando de un problema que existe. Doctor, precisamente haciendo como todo este contexto que teníamos al principio de Parihueleando con vos, porque no hablamos de
por qué es tan mortal. Y también tengamos en cuenta una cifra que se maneja, que no solamente se puede ser un paciente de cáncer de pulmón quien fuma, porque sería el 90% de fumadores, y cifras entre el 5 y el 10% de quienes no son fumadores. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta en estos casos. Sí, muchas gracias por esa pregunta, sobre todo porque a eso va la invitación de no estigmatizar a los pacientes. Si bien 90% fumaron o fueron consumidores habituales de tabaco, hay un 10% que nunca fumó, ¿cierto? Entonces, primero, hablemos que es una enfermedad prevenible, ¿cierto? Si bien no podemos prevenir muy bien ese 10%, hay un 90% que podemos prevenir. La forma de prevenirlos es evitar el tabaquismo o abandonar el tabaquismo para el que ya empezó a fumar. Entonces, ¿qué otros factores de riesgo hay más allá del tabaquismo? Hay algunas exposiciones a ciertas sustancias, el níquel, el asbesto, que tan de moda se ha puesto recientemente. El estar expuesto al asbesto y fumar puede aumentar el riesgo hasta en 40 veces más. Listo. La contaminación, que es un factor que no podemos medir o cuantificar como si lo hacemos con el cigarrillo. Tú puedes decir cuántos cigarrillos se fuma al día, pero cuánto se expone a la contaminación, eso es difícil de medirlo. Pero sí hay un gradiente, digamos, entre personas que viven en áreas rurales y personas que viven en áreas urbanas. Es más frecuente en áreas urbanas y probablemente ahí tenga mucho que ver la parte de la contaminación. Entonces, esos son, digamos, los factores de riesgo que más se ha llamado como importantes en el cáncer de pulmón. Pero siempre hay que resaltar que hay ese 10% de personas que nunca fumaron y pueden estar expuestas a este tumor. ¿Por qué hay tanta mortalidad en el cáncer de pulmón? La alta mortalidad se debe a lo tardío del diagnóstico. Más o menos el 60% de los pacientes con cáncer de pulmón los estás diagnosticando en estadios avanzados incurables. No pasa similar con otros tumores, como por ejemplo el cáncer de cérvix, donde lo estás cogiendo hasta en una etapa premaligna. En el cáncer de pulmón, cuando el paciente busca consulta, habitualmente tiene tos, tiene dificultad para respirar, tiene algunos síntomas, y cuando tú ves en qué estado está la enfermedad, muchas veces está en estado avanzado. Es por eso, porque mucha parte de su evolución es silenciosa. Extendámonos más adelante sobre los síntomas, pero usted acaba de hablar del níquel y el asbesto. Sí. ¿Dónde están? ¿Dónde se pueden encontrar? Porque no son como unos elementos que uno los conozca muy bien. Háblenos muy un poquito bien de ellos. La exposición a estos tipos de sustancias habitualmente es una exposición laboral. Listo. Los asbestos, que desgraciadamente todavía no está prohibido en nuestro país, lo vas a ver en personas que trabajan, por ejemplo, con frenos de carros, ¿cierto? Para utilizar como aislante térmico, utilizan el asbesto. En ciertas construcciones que se fabricaron en edificios de larga data, como aislante térmico se utilizó el asbesto. Y nosotros tenemos áreas en nuestro departamento con minas de asbesto, o sea, todavía encontramos una fuerte exposición al asbesto. Y es un factor de riesgo claro y comprobado, y sobre todo que coayuda con el cigarrillo a tener un riesgo, vuelvo y le repito, hasta 40 veces mayor de tener cáncer de pulmón. Entonces, la invitación es a eso, ojalá podamos identificar aquellos lugares donde digan somos libres de asbesto antes de esperar a que una ley los obligue a decir prohíban el asbesto. Yo creo que es donde tú llevaras tu carro a arreglar a un taller de frenos y te digan nuestro taller no utiliza asbesto, probablemente tú lo vas a recomendar con tus familiares y con tus amigos. A eso vamos, a motivar en la gente a utilizar sitios seguros, por ejemplo, de exposiciones prevenibles, como es el caso del asbesto. Bueno, ¿y por qué no aprovechamos precisamente que estamos hablando de todas estas condiciones y cómo podemos estar expuestos a ciertas sustancias? ¿Hay algunas condiciones, algunos trabajos, algunas labores que de pronto nos expongan mucho más a estas posibilidades de adquirir cáncer? Pues ya puse cáncer. Algunas que tienen que ver con la exposición al asbesto. Sí. La minería a alta profundidad, sobre todo minería de carbón o minería de alta profundidad, se puede exponer, digamos, también al radón, ¿cierto? Que es otra sustancia, digamos, ocupacional que puede facilitar la presentación del cáncer de pulmón. Pero todas estas, digamos, son añadiduras al gran culpable o al protagonista número uno, que es el cigarrillo, ¿cierto? Gracias a Dios en nuestro medio, digamos, no tenemos plantas nucleares donde la gente se exponga al radón, ¿cierto? Pero sí al asbesto y a otros. Pero digamos, lo central aquí sería el cigarrillo como principal culpable de estas enfermedades. Doctor Leandro,
Natalia, yo le voy a hacer una propuesta. ¿Cómo nos gusta hacer aquí las cosas en Pariboleando con vos? ¿Cómo es que decimos? De coquito. Yo creo que usted se iba a devolver como yo me iba a devolver. ¿Qué es lo que hace el cigarrillo en el pulmón? ¿Usted se alcanza a imaginar? ¿Qué se le viene usted a la cabeza cuando le dice que afecta? No, es supremamente negro. Yo lo he visto en las ferias de la ciencia de los muchachos y ellos hacen experimentos y muestran cómo se vuelve como negro, gris, y van mostrando paulatinamente cómo va cambiando. Cuéntenos esto, doctor. Muy bien, ve. El cigarrillo es la combustión de algo que llamamos nosotros biomasa. ¿Qué es biomasa? Toda la sustancia orgánica que usted pueda entrar en combustión genera múltiples sustancias, no es una sola, no hay una sola a la que le podemos echar la culpa. La nicotina, que es uno de los componentes del cigarrillo, lo que causa es la adicción, ¿cierto? La necesidad de consumir nicotina y cigarrillo, ¿cierto? Pero hay unos compuestos que son las nitrosaminas, los hidrocarburos policíclicos. Un momentico, pero eso, sígalo mencionando, pero explíquenos también. ¿Qué es eso tan raro? Claro. Eso no es muy raro, doctor, a ver. Es ponerle nombres para que usted sepa las sustancias que se producen y sobre todo que uno las va a buscar. Exactamente. Acuérdese muy bien del nombre nitrosamina, que después lo vamos a tocar. Nitrosamina. Esperemos, apuntemos por aquí la nitrosamina. Cierto, porque compuestos nitrogenados. Anótelo aquí, por ahí, ya que mismo. Es importante para otros tipos de tumores. Y ¿listo? Bien puede así. Ya. Entonces, esa combustión que se forma se va a alojar no solamente en la boca, que es el primer sitio de contacto, el pulmón, que es la superficie más grande de contacto del humo del cigarrillo, sino que hay sustancias hasta que pueden pasar a la sangre. Eso es lo peligroso. La gente piensa, no, pero es que a mí no me... ¿Cómo, doctor, que a mí me dio cáncer de vejiga por fumar? Si, ¿cómo hace el cigarrillo para llegar a la vejiga? Va pasando. ¿Cierto? Va pasando esas sustancias pequeñas que son producto de la combustión del cigarrillo, pasa a la sangre y hace daño, por ejemplo, en la vejiga. Ahí va a ser culpable la nitrosamina, ¿cierto? Cáncer gástrico, ¿cierto? ¿Por qué, doctor, el cáncer gástrico, cómo así? ¿Eso qué tiene que ver? Yo fumo, es para los pulmones. ¿Qué tiene que ver el cáncer gástrico con el consumo de cigarrillo? Ahí están las sustancias, los hidrocarburos policíclicos y la nitrosamina. Ya, tenemos varias preguntas, pero claro, les queremos seguir contando. Nuestra línea telefónica es 268-6033 para que usted le pregunte al doctor sobre el cáncer de pulmón. Vea, lo primero es, ¿con unos pocos cigarrillos le puede dar cáncer a uno o eso ya es al final de la vida que empieza el cáncer? Muy bien, primer mensaje, no existe un consumo seguro de cigarrillo. Doctor, es que yo fumo nada más cuando rumbeo. Uno, doctor, cada 15 días, eso no, es poquito, no me va a dar no cáncer. No existe un consumo seguro de cigarrillo. Obviamente, entre el consumo sea más pronunciado, el riesgo va a ser mayor, pero no deja de ser un riesgo, ¿listo? Entonces, eso es típico de mi consulta. Doctor, ¿por qué me dio cáncer de pulmón si yo fumaba dos o tres cigarrillos cuando lavaba la loza? ¿Cierto? Yo nada más fumo cuando tomo el roncito con los fines de semana. Entonces, no hay un consumo seguro. Los daños que producen el cigarrillo permanecen. Y en el consumo continuo de cigarrillo permanece hasta por más de 20 años. Y es por eso que hasta los pacientes que dejaron de fumar pueden tener alto riesgo de tener cáncer de pulmón. ¿Listo? Entonces, eso que quedar claro. Ni que el cigarrillo light, doctor, es que yo nada más me fumo la mitad, es que yo utilizo otros elementos para fumar. Ninguno de esos elementos son seguros. Y ahorita podemos hablar más de ellos. Sí, señor, porque usted ahorita nos tiene una historia. Natalia, recuerda cuando estábamos preparando el programa, lo voy a invitar para que después de esta pregunta también nos responda a eso. Hacer como todo ese proceso desde los años 60, cómo ha evolucionado el cigarrillo y que, en qué contexto se ha dado precisamente ese consumo. Pero antes de eso, porque no nos saca de una duda, ¿sí? ¿Solamente sería con el consumo de cigarrillo o, por ejemplo, nuestras abuelas, nuestras mamás o las hermanas mayores que estuvieron también en mucho contacto con el humo, pero por ejemplo del carbón, cocinaban con leña, también tienen una predisposición a este cáncer de pulmón o solamente se puede asociar con otras enfermedades respiratorias, pero no sería ya pues el límite como para llevarlas de acuerdo a cáncer de pulmón? El humo de leña o los productos de combustión producen daño en el pulmón. ¿Cuál es la diferencia con el cigarrillo? Que el cigarrillo lo puedes medir. Tú puedes decir cuántos cigarrillos te fumas al día, ¿cierto? Cuando uno puede medir, puede decir a partir de cuándo pasa a ser un riesgo el cigarrillo. ¿Cómo hacemos para medir que alguien cocina con leña? Es que es difícil cuantificar la magnitud.
¿Que puede causar daño? Claro que sí, ¿cierto? ¿Que causa daño hasta en el pulmón como función? Claro. Usted puede tener EPOC, que es el daño, es el enfisema por la exposición al humo de leña, ¿cierto? ¿Que eso puede facilitar el cáncer de pulmón? Sí, pero ¿cuál es la magnitud? Ahí es donde yo te digo cuánto es mucho, cuánto es poquito cocinar con leña. Es difícil medirlo, como si podemos medir el cigarrillo de acuerdo a cuánto se fuma al día. Estamos parihueleando con el médico oncólogo Leandro Zapata. Estamos hablando sobre el cáncer de pulmón y todavía nos falta hablar más de la sintomatología, causas, desventajas, todo lo que nos puede pasar cuando tenemos cáncer de pulmón y sobre todo el tratamiento y la prevención. Estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Y hoy parihueleamos de salud, parihueleamos sobre cáncer de pulmón con el oncólogo clínico de San Vicente Fundación, Maicos Leandro Zapata. Él también es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Natalia, y ahorita vamos a tener mayor contexto sobre el cáncer de pulmón, pero es que no me quiero quedar con una duda que habíamos dejado planteada en el segmento anterior. ¿Por qué esos índices son tan altos actualmente? A ver, el consumo del cigarrillo, pues ahorita nos estaba haciendo, antes de iniciar el programa, nos contaba el doctor Leandro, precisamente en toda esa evolución que ha tenido el uso del cigarrillo, de la nicotina, cómo llega hasta nuestros pulmones. Entonces, qué interesante, antes de saber ese resultado, cómo deriva en cáncer de pulmón, saber por qué es ese enemigo tan peligroso en esa evolución que ha tenido desde los años 60. ¿Por qué no hablamos de eso, por favor? Claro, la historia es muy interesante porque en el siglo XIX el cáncer de pulmón era muy raro. Había uno que otro reporte por ahí y no se conocía todavía el tabaquismo como lo conocemos ahora. En los años 30 empezó el consumo progresivo de tabaco y ya habían estudios, digamos, en ratones, en estudios preclínicos diciendo, hombre, esto causa algún daño, esto causa algún daño en el organismo, pero no sabemos en qué se puede convertir ese daño. Después, en los años 50, empezó una epidemia de cáncer de pulmón. Empezaron a aparecer hombres, ¿cierto? Que era lo llamativo, porque previo a esta época no era frecuente que las mujeres fumaran. Entonces eran los hombres que llegaban de la guerra mundial, ¿cierto? Que consumían, tenían la característica, hombres que consumían tabaco de forma frecuente. Se lanzó la primera alerta en la década de los 60, diciendo, ojo, el cigarrillo está ligado a una presentación de una enfermedad que antes era muy rara y ahora es frecuente, se llama cáncer de pulmón. Lanzaron la alerta, ¿cierto? Las tabacaleras hicieron una estrategia de supuestamente disminuir esos efectos tóxicos, le pusieron filtro a los cigarrillos, algunos los hicieron light, los saborizaron. Pero lo que ganaron en realidad es que a la gente le pareciera más agradable fumar cigarrillo. El patrón del tabaquismo aumentó, las mujeres empezaron a fumar, ¿cierto? Y por eso cuando ustedes ven las curvas de incidencia de cáncer de pulmón, las mujeres ahorita están siendo cada vez más frecuente. Lo que antes solamente era en hombres, ahora es más frecuente. Porque es más suave, es más llamativo precisamente. ¿Y por qué los hombres? Exacto. Entonces, o sea, que fue una estrategia de mercadeo, pero antes hizo lo contrario la salud. Exacto. Ese es el problema de probar algo. Primero, para usted poder utilizar uno de estos mecanismos, debería probar que no hace daño y después usarlo. Aquí vamos al revés. Aquí primero se usa y después probamos si hace daño. Algo similar va a pasar con un tema que vamos a hablar más adelante, que son los cigarrillos electrónicos. Pero algo tienen que tener ustedes presente y es, desde que el paciente tiene una conducta de utilizar tabaco hasta presentar cáncer de pulmón, no se presenta de forma inmediata. Que ese es el temor que tenemos nosotros los que nos dedicamos a esto. Y es que como el paciente no ve una consecuencia inmediata, pues fuma, ¿cierto? Porque no es algo que te va a dar el cáncer en 8 días, ¿cierto? El cáncer se presenta con un retardo entre el consumo hasta 15 y 20 años. Es por eso que una persona que ha dejado de fumar solo puede intentar llegar a su riesgo basal después de 20 años de haber dejado de fumar. O sea, no es un riesgo que se quite de inmediato. Doctor, pero si yo dejé de fumar hace 5 años, ¿por qué me dio cáncer? Porque viene acumulado todo ese daño que causó el cigarrillo.
Listo. Doctor Leandro, hemos hablado, nos encarretamos hablando y conversando en el primer bloque, pero nunca dijimos pues qué es el cáncer del pulmón, qué es lo que le pasa al pulmón, se empieza a obstruir, se empieza a deteriorar, qué le pasa a las células. Explíquenos eso como en un lenguaje bien básico. De acuerdo. Más o menos para que se produzca un tumor, ¿cierto? Tienen que pasar dos cosas. Uno, que a una celulita, que las celulitas son esos pequeños elementos de los que están constituidos nuestros tejidos, una celulita se empiece a crecer más rápido y más rápido, más rápido. Esa es una cosa que debe pasar. Y la otra cosa es que no pueda detenerse, ¿cierto? Un crecimiento que se va dando progresivo y nunca se detiene. Digamos que el cigarrillo ayuda con ese primera cuota, con ese primer evento, que es permitir que se replique muy rápido, muy rápido, y después no se pueda detener el tumor. O sea, el cigarrillo lo que facilita es hacer daños en esa pobre celulita, en ese pobre elemento que empieza a crecer de forma desorganizada. Listo. Empieza a crecer de forma desorganizada, habitualmente lejos de donde respiramos, de esto que llamamos la tráquea o los bronquios. Habitualmente las masas, hoy, según el tipo de cáncer que ocurre hoy en día, ocurre principalmente más periférico. Por eso cuando produce síntomas es muy tarde, ya está muy grande. Ya cuando llega a obstruir la tráquea, los bronquios, cuando llega a dar sangre en la expectoración, o sea, en los gargajitos, ¿cierto? Nos va a meter con los síntomas, entonces extendámonos con esos síntomas bien despacio, nos explica cuáles son los primeros síntomas y cómo se van volviendo más perturbadores para las personas. Desgraciadamente, como te explicaba al principio, uno de los problemas con el cáncer de pulmón es que lo diagnosticamos tarde. ¿Listo? Lo diagnosticamos tarde es porque los síntomas no son específicos. No es como, hombre, como cuando a uno le da la sinusitis, que uno siente el dolor y uno dice, eso es una sinusitis. ¿Cierto? En el cáncer de pulmón, los síntomas pueden ser tos, ¿cierto? Dificultad para respirar, que es progresiva, ¿cierto? A veces dolor de pecho, dolor en los huesos, ¿cierto? Pero como ustedes pueden ver, son síntomas que se puede parecer a cualquier gripa, otra enfermedad, ¿cierto? Una enfermedad pulmonar. Eso es lo que hace difícil gripa, el diagnóstico de esto. Es por eso tan importante la consulta. La mayoría de las veces cuando uno tiene esos síntomas que les acabo de decir, son la gripa, son otras cosas, pero lo importante de la consulta es que el médico puede detectar cuando algo pasa de ser una simple tos hacer algo tan grave como en este caso un cáncer de pulmón. Es ahí donde es muy importante el seguimiento y la consulta. Es decir, si me llama un oyente ahora, doctor, es que yo empecé con tos hace 2 días, pues yo no le puedo decir que tiene cáncer de pulmón, ¿cierto? Claro. Lo que le puedo decir es consulte para que su médico le haga seguimiento, sobre todo si es una persona fumadora o fumadora pesada, para saber cuándo esa tos pasó de ser una simple tos de gripa o de una enfermedad viral y pasa a ser en este caso algo tan grave como un cáncer de pulmón. Venga, yo le voy a pedir un favor, porque dígalo. Ya sé, es que ya le conozco la mirada a Natalia, ya sé que lo que va a seguir es precisamente cómo se le hace seguimiento y la consulta, por eso ya lo voy a interrumpir. Vea, es que le conozco, Natalia, pero déjeme que yo tengo que salir de una duda antes de eso, porque es que usted lo dijo ahorita y tenemos aquí a Natalia testigo y como miles de televidentes, apunte la nitrosamina. Entonces, como estamos diciendo cómo se produce, qué es lo que hace esta sustancia, muy bien, precisamente para que esa condición de cáncer de pulmón. Muy bien. ¿Y qué es eso? Es nitrosamina. Nitrosamina, exacto. Eso es un compuesto, así se llama, ¿cierto? Que tiene algo que es nitrógeno, ¿cierto? En el compuesto tiene algo que es nitrógeno. Pero ¿qué es lo interesante de este compuesto? Recuerden, se produce por la combustión del cigarrillo. No es la única fuente de nitrosaminas. Ahorita antes de cámaras hablábamos, por ejemplo, de las conservas. Algunas conservas, si ustedes leen bien la etiqueta y dice contiene nitrosaminas, déjela ahí, coja otra. ¿Listo? O sea, o no coja ninguna. O no coja mejor, ninguna, coma no natural, sean... eso. Exacto. Coma natural. Vaya a la plaza y coma natural. Eso. Este compuesto tiene una particularidad. Es que cuando llega a la célula, recuerda que la célula es la que forma los tejidos, ¿cierto? Forma el pulmón, forma el estómago, forman todos los tejidos. Cuando esta molécula llega, ahí donde está nuestro material genético, lo que permite que un tejido crezca, se pueda reparar, llega ahí y lo parte, ¿cierto? Lo daña. Entonces la célula no se puede defender, no se puede replicar cuando ocurre un daño, por ejemplo en este caso en el pulmón.
Le dije que anotara la nitrosamina es porque es uno de esos compuestos que al fumarse pasa a la sangre. Y por eso es que nosotros hablamos de forma jocosa en la consulta que el cigarrillo puede dar cáncer desde la punta de la boca hasta el dedo gordo del pie. Sí. Lo que quiere decir es que está asociado con tumores de mama, de piel, entre otros, sin tener que ser un daño directo por el humo, ¿cierto? En este caso, por ese mensajerito, mal mensajerito, que se llama nitrosaminas. Es uno de ellos, son muchos, pero ese es uno de ellos bien peligroso. Bueno, y entonces retomamos, el paciente va a la consulta y usted ya detecta que tiene una tos, que tiene sangrado, pero entonces, ¿cómo se da cuenta que no es una tos normal, que no es pulmonía? ¿Qué exámenes le tiene que hacer? ¿Exámenes de sangre o qué le debe hacer? Exacto. Aquí es muy importante entender el riesgo, ¿cierto? Es más, cuando se hacen estudios para evaluar de forma temprana cáncer de pulmón, siempre prestan atención si el paciente, por ejemplo, tiene un consumo habitual de tabaco, ¿cierto? O sea, esos pacientes son los que más riesgo tienen de tener cáncer de pulmón y es probable que en esos pacientes son en los que más se soliciten estudios. ¿Qué es lo que hago yo como médico? ¿Cierto? Pues no como oncólogo, porque a mí ya me llegan con el diagnóstico, desgraciadamente. La idea es que no me lleguen con el diagnóstico, pero ¿qué es lo que haría el médico de atención primaria? Primero, evaluar la evolución de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo lleva tosiendo? ¿Cierto? Es una tos que lleva una semana, ¿cierto? Es una dificultad para respirar que lleva cierto tiempo. Eso es lo primero que va a ver. Dos, va a tratar de buscar otras enfermedades que son asociadas al cigarrillo. Por ejemplo, el enfisema pulmonar o el EPOC que conocemos nosotros, ¿cierto? El enfisema pulmonar, que también se manifiesta con tos y dificultad para respirar. Y es muy frecuente, como las dos enfermedades son causadas por el cigarrillo, que el paciente tenga las dos. ¿Listo? Entonces, el médico lo que va a evaluar es eso. Esta tos es algo más parecido, por ejemplo, al de un enfisema. Es algo más parecido al de una tos, al de un cáncer de pulmón. Luego va a hacer el diagnóstico. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Con imagen, habitualmente con radiografía de tórax. En algunos casos donde genera mucha duda, hace una cosa que se llama tomografía, que es una radiografía, digamos, más especial. Y si encuentra alguna masa, pues tocará hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico. Como ven, es mucho de sospecha, que es la invitación. La invitación es, hombre, consulten y sobre todo el seguimiento. Y la invitación a los médicos que nos ven, médicos de primer nivel, médicos generales que trabajan en pueblos, es, ojo, hay que diferenciar muy bien cuando una tos o una dificultad para respirar pasa de ser algo agudo y puede ser algo crónico. Bien, estamos parihueleando con vos y estamos hablando del cáncer del pulmón. Cáncer de pulmón con Leandro Zapata, médico oncólogo. Volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Seguimos parihueleando con Vos. Parihueleamos de salud. Hoy parihueleamos sobre el cáncer de pulmón, pero mucho cuidado. Recuerden que tienen abierta esa línea telefónica 268-6033. ¿Por qué le estamos diciendo que con cuidado? Porque como pueden preguntarle a nuestro especialista, pues no queremos que nos quedemos con esta consulta. Sabemos que debemos ser muy responsables en temas médicos y esta consulta telefónica nos suple la que ustedes deben realizar con su sistema de salud. Entonces, 268-6033, así como nos llamó una televidente hace pocos minutos, doctor Leandro, ella no quiso pasar que nosotros la hiciéramos pública, que lo hiciéramos al aire, o pública sí, porque le vamos a remitir la pregunta. Resulta que su hermano fue diagnosticado con cáncer de pulmón y él nunca fue fumador, pero están preocupados, pues quieren saber, usted sabe que vienen muchas preguntas asociadas precisamente a la incertidumbre de todo lo que viene con el cáncer. Resulta que el hermano trabajaba o trabajó toda la vida en un asadero de pollos. Entonces ellos dicen, ay, ¿será que fue por ahí la cosa? Que usted ya nos habló de ese tema anteriormente, pero de pronto ella no lo pudo haber escuchado. Entonces, ¿qué le podemos decir a esto a nuestra televisión? Claro, le decía que a diferencia, bueno, primero, esta es la mejor pregunta para no estigmatizar al paciente, ¿listo? Paciente con cáncer de pulmón, no es el típico fumador de la calle, flaquito, no. O sea, le puede dar a cualquiera. Cáncer de pulmón puede darle a cualquiera de nosotros y el mejor ejemplo es el hermano de la señora que usted acaba de hablar. Recuerda que le decía que le echamos la culpa al pulmón es porque podemos saber a alguien cuánto fuma, ¿cierto? Al resto de exposición es muy difícil cuantificarla.
Si ella me pregunta, doctor, es que eso fue por el asadero de pollos, yo le digo, mi señora, es muy difícil porque no tengo una forma de medir y poderle decir, es culpa del asadero de pollos. Probablemente él tenía un riesgo mayor que el resto que no estuvo expuesto, digamos, a la combustión de biomasa, en este caso del carbón o la leña con lo que asaran el pollo. Es muy importante esta pregunta para también aclarar lo siguiente. No todo en la vida es exposición. También hay algo que se llama susceptibilidad. A mis estudiantes les pongo el ejemplo del viaje para la costa en bus, ¿cierto? Se van los mismos 40 estudiantes para la costa en bus. Hay uno que duerme todo el camino, otro que no ha salido de Medellín y ya está vomitando, otro que ni siquiera pegó el ojo en todo el camino. Cada quien vive ese viaje a la costa en bus de forma diferente. Lo mismo pasa con la salud, ¿cierto? Para la salud cada quien tiene un riesgo diferente y el comportamiento de su organismo es diferente. Me puede hacer una llamada a cualquier otro televidente ahora y me pregunta, doctor, mi abuelito tiene 88 años y todavía se fuma un paquete de cigarrillo al día y no le ha dado nada. Es bien, él tiene la exposición muy alta, pero probablemente la susceptibilidad sea muy bajita. Cualquiera otro televidente, doctor, si yo nada más me fumaba un cigarrillo cada fin de semana, ¿por qué me dio cáncer de pulmón? Pasa lo mismo. La susceptibilidad es diferente, ¿cierto? Y no necesariamente depende de la exposición. ¿Qué es lo que podemos controlar? La exposición la podemos controlar. Dejar de fumar podemos controlar. La susceptibilidad pues está con nosotros, esa no la podemos modificar, ¿listo? Probablemente el hermano de la televidente que nos acabo de llamar no tuvo una exposición alta al cigarrillo, o no tuvo exposición al cigarrillo, pero tuvo una susceptibilidad muy bajita. O sea, cáncer de pulmón también le da a personas que no asan pollo. ¿Listo? Muy bien, doctor. Tenemos nuestra primera, segunda llamada, porque teníamos la llamada anterior que no salió al aire la señora hablando, pero ahora sí tenemos a nuestra querida televidente Ana López desde Robledo. Ana, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes, aquí parihueleando con ustedes. Gracias por ese tema tan espectacular y también a ustedes para desearles un buen inicio de semana, muy bendecido. Muchas gracias, Ana. Y decirle al doctor que si me puede orientar en dos aspecticos. Fui fumadora y soy fumadora hace 25 años. Dejé de fumar hace 2 años precisamente. Tengo un hijo ya aproximadamente a cumplir 26 años, fumador pasivo. ¿Qué me preocupa? Que él tocó ahora un punto muy importante con los cigarrillos electrónicos. En ese momento él está fumando con este cigarrillo electrónico. Le he comentado las consecuencias y que tiene y los riesgos que tiene este cigarrillo. Él me dice que no, porque es una esencia aromatizante muy suave. Pero entonces, dentro de las averiguaciones y evaluaciones que yo he estado preguntando, me dicen que sí, que a futuro puede tener consecuencias cerebrovasculares y quizás también neurovasculares. Yo quisiera, doctor, que me explicara bien, lo voy a grabar para que la persona idónea le aconseje a mi hijo y le diga que realmente el cigarrillo electrónico sí es malo. Le agradezco y le deseo una feliz tarde. Ana, simplemente maravillosa, lo vas a grabar para que esa el hijo la actitud, te haga caso. Natalia, sí, claro, actitud, eso es lo que necesitamos, esa que la todos. Actitud. Te lo agradecemos mucho porque de verdad el doctor es muy, muy idóneo en cáncer de pulmón. Entonces, y además, Ana, esto de los cigarrillos electrónicos estaba aquí en nuestro libreto para extendernos muchísimo más porque es un peligro para la salud. Y nuestros jóvenes, no solamente tu hijo, nuestros jóvenes desde muy pequeños se están exponiendo a estos cigarrillos electrónicos y a los vaporizadores, ¿cómo sí, señora, se llaman? Así sí. Puede ser. En realidad se me adelantó, yo iba a decir que me grabara, entonces él lo hizo bien. Me voy a extender un poco acá porque es un por tema supuesto, de moda. ¿Listo? Aproveche. Que uno, esto es claro. Vuelvo y recalco, no existe un consumo seguro de nicotina, no existe. Lo que estamos viviendo ahorita con los vaporizadores, vapers, todas esas cosas que utilizan los jóvenes, fue lo mismo que vivimos hace 40, 50 años con los filtros en los cigarrillos, ¿cierto? Cuando contábamos la historia cuando de la evolución. Cuando contábamos la historia, que pongámosle un filtro, pongámoslo light. Más o menos eso mismo se está repitiendo ahora. Listo. En Estados Unidos, que digamos controlan más este tema, se cogieron todos estos elementos de los vaporizadores que decían que no contenían nicotina. Imagínense, los que decían explícitamente no tenemos nicotina. Sí, los que dicen que son fresita y herbita, no, que nada. Eso no tiene nada. El 90% de ellos tenían nicotina. Listo. Entonces,
¿Qué va a favorecer? La adicción a la nicotina. Que la adicción a la nicotina es una enfermedad. Ojo que el cáncer de pulmón es una enfermedad causada por otra enfermedad. Es una enfermedad que se llama cáncer de pulmón por otra enfermedad causada adicción al cigarrillo. Entonces, lo que estás haciendo al volverte adicto a la nicotina con estos vaporizadores es la cuota inicial. Ya tenés esa primera enfermedad que se llama la adicción. Bueno, esos vaporizadores que tienen formas diferentes de hacer combustión, ¿cierto? Utilizan una cosa que se llaman vehículos. ¿Qué son los vehículos? Algo que favorece que el cigarrillo se queme. Estos vehículos, o sea, estas sustancias que le echan para que se queme la sustancia que tiene nicotina, tienen químicos, y esos químicos, al menos en ensayos preclínicos, cuando digo preclínicos, que se hacen o en animales o en cultivos de células, demuestran que causan el mismo daño que causan el cigarrillo. O sea, ya tenemos el primer indicio, ojo. Y ese cuento de que sabor a hierbabuena, menta, naranja, les explicaba antes, tras de cámaras, el hecho que algo sea seguro para comer no quiere decir que sea seguro para fumar, ¿cierto? Entonces, si bien la hierbabuena es buena para hacer la bebida, la menta es buena para comer, al hacer la combustión no necesariamente es benigna. Y adivine qué producen por ahí algunas de esas combustiones, ese compuesto que subrayaste por ahí. Un momentico, nitrosamina. Nitrosamina. Eso, eso. ¿Cómo me vio? Todas las sustancias orgánicas que usted le haga combustión producen esto. Listo. En Estados Unidos, donde la legislación es mucho más fuerte en ese sentido, por ejemplo, tiene prohibido en sitios donde se vendan cosas para niños empezar a vender vapers o vaporizadores. En etapa escolar, que es donde se logra la adicción al tabaco, en etapa escolar, alrededor del 80% de los fumadores a largo plazo empezaron a fumar en la adolescencia, y alrededor de los 13, 14, 15 años. O sea, esta es la etapa donde nosotros debemos hacer más énfasis en la prevención de no consumir. Y es más, una mala noticia para doña Ana. Adivine por qué fuma doña Ana. La mayoría de los fumadores, alrededor del 60, al 70% de los fumadores, el fumador más cercano lo tienes en la familia, no en los amigos, ¿cierto? O sea, lo ven normal en la familia, y por eso el consumo de esas sustancias para ellos es como, ¿usted qué me va a decir a mí, cierto? Entonces, lo primero que hace uno es educarse uno, ¿cierto? Educar al hijo, y él va a aprender. Él aprende, es más difícil que un joven salga fumador en un ambiente no fumador, que un joven salga fumador en un ambiente de fumadores, tíos, abuelos, hermanos, entre otros. Entonces, el consejo para el hijo de doña Ana: uno, no es seguro hasta ahora fumar con vaporizadores o cualquier otro método que se dé la idea de ser seguro, no es seguro. Y dos, lo que estás causando también es un daño, la adicción a la nicotina, que la nicotina tiene otros efectos adversos que se sale del programa. Lo que tú leíste en internet es cierto, enfermedad cerebrovascular, cardiovascular, entre otros. Entonces, tiene que quedar eso claro también para el resto de jóvenes. Doctor Leandro, le voy a pedir un favor, ya vamos a recibir también la llamada de otro televidente, pero antes de eso, para poder cerrar todo el tema de la televidente anterior, ya que aprovechamos a hablar precisamente de cuando nuestros padres, nosotros estamos siguiendo ese modelo a seguir por nuestros padres, por nuestro familiar, obviamente es más factible que nosotros también seamos consumidores de tabaco, y eso obviamente va a derivar también mayores posibilidades de adquirir cáncer de pulmón. También podríamos hablar, una respuesta corta de un sí o un no, genéticamente también hay alguna predisposición a adquirir cáncer de pulmón porque nuestro familiar lo tuvo, ¿o no? No, en fumadores no, en fumadores es más fácil el antecedente familiar porque la familia es fumadora, ¿cierto? Genéticamente en el no fumador, pues hay hasta ahora estudios que están avanzando sobre eso, sobre todo en el no fumador, pero en el fumador, digamos, la conducta del tabaco sigue siendo principal. Natalia María, y nos siguen llamando nuestros amigos, aquí también del municipio de Caldas. ¿La recibe? ¿La quiere recibir? Claro que sí, pero qué delicia, don Gonzalo Córdoba, estaba muy perdido. Muy buenas tardes y parihueleando con vos. ¿Qué más, Natalia, Alejandro y el doctor Leandro Zapata? Un oncólogo que viene de Medellín. No, don Gonzalo, ¿cómo que Alejandro? Yo con esa felicidad, con ese cariño, es que Alejandro ya me cambió el nombre. Andrés, perdón. Qué pena, Andrés, hombre. No, estoy molestándolo con mucho cariño, don Gonzalo. Bien pueda, sí, gallos por molestar. Adelante, don Gonzalo. Tengo una preguntita de nuevo. A ver, doctor,
Leandro, yo soy aquí promotor de salud del municipio de Caldas. A mí me preocupa enormemente el cáncer de pulmón que se ha disparado aterradoramente, según encuestas, porque faltan medidas más drásticas. Mire, todavía hay restaurantes cocinando con leña, con carbón, que porque culturalmente se dice que sabe mejor todo lo hecho a carbón de leña y con carbón. Otra cosa, en una conferencia que yo estuve, el EPOC, que se disparó, inclusive en estos días salió una estadística, Antioquia es el primer departamento a nivel de Colombia con más aumento de EPOC a nivel de Colombia. Y el EPOC dicen que prácticamente es un cáncer en el pulmón. Entonces las preguntitas son varias, pero en una sola. Enfisema pulmonar, pulmonía, el EPOC, neumotoras, ¿qué relación hay entre sí y que prácticamente eso es un paso al cáncer? Doctor Leandro, tenga la amabilidad y nos orienta bien sobre este caso. Además, nosotros somos actores pasivos del cigarrillo y de la contaminación que vino a nivel de Colombia. Bogotá y Medellín, las ciudades más contaminadas de Colombia. A ver qué podemos hacer ahí. Muchas gracias, doctor, muy amable. Don Gonzalo, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros, y lo de la contaminación también estaba aquí en nuestra lista. Muchas gracias, doctor. Varias cosas. Primero vamos a lo que quiero aclarar para que no vayan a confundir las palabras. Una cosa es cáncer de pulmón, otra cosa es el EPOC. El EPOC se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es por eso el nombre de EPOC. Ese es el daño que causa el cigarrillo en el pulmón, con lo que respiramos. O sea, no es cáncer, sino es el daño que produce en esa membrana que nos permite recibir el oxígeno. Listo. Lo otro que él habla de neumotórax, que fue lo que le entendí, y creo que era derrame pleural, no recuerdo lo otro, son condiciones que se pueden presentar con y sin cáncer, ¿cierto? Una cosa es que el EPOC vaya de la mano con cáncer de pulmón, por algo que les conté, comparten el mismo dañino que es el cigarrillo. O sea, es frecuente encontrar un paciente fumador con EPOC y a la vez cáncer de pulmón. No es que el EPOC llevó al cáncer de pulmón, sino que pueden coexistir porque son causadas por lo mismo. Listo. El neumotórax es una complicación que puede ocurrir por 20.000 causas, ¿cierto? O sea, no tiene nada que ver, pero un tumor puede causar un neumotórax espontáneo. Eso puede pasar, listo, eso por un lado. Por otro lado, muy llamativo lo que dices, hombre, sobre aquellos lugares que a uno no le parecen seguros para la salud de uno. Mi invitación a la comunidad es que no debemos esperar leyes para todos. Yo creo que debemos hacerle publicidad a la gente que lo hace bien. Si yo voy a un lugar donde dice, aquí no tenemos zonas de fumadores, ni afuerita, ni en ningún lado, yo voy a ese lugar y le hago promoción. Y es algo que los invito a ustedes y a los televidentes. Estas actitudes de los locales para tener espacios libres de humo debe ir más allá de eso. Si la tienda de la esquina no vende cigarrillos, yo le hago publicidad. Vea, esta tienda no vende cigarrillo. Y le hago publicidad ante todo el barrio, ante todo el edificio. Vea, allí no venden cigarrillo. Hay falta más movilizarnos de nosotros. No tenemos que esperar a que una ley nos mueva. Nosotros sabemos que es malo. ¿Y por qué no valorar a la gente que lo hace bien? Listo, entonces eso como para aclarar las preguntas. Y por último, sobre por qué tan frecuente el cáncer de pulmón. Yo creo que eso no me lo salté muy rápido al principio. Faltó decir eso. La zona andina, Antioquia, Risaralda, Caldas y Tolima, son la zona más fumadora que hay en el país. Mire que tiene que ver mucho que ver con la familia, ¿cierto? Eran zonas muy fumadoras, muy de patrón familiar de consumo de tabaco. En la costa atlántica, por ejemplo, no se fuma tanto. Fumamos nosotros el doble de lo que fuma la costa atlántica. Mire que es un patrón más cultural. El cigarrillo nunca nos hizo falta. O sea, nosotros llegamos hasta ahorita como humanidad sin el cigarrillo, ¿cierto? Lo que pasó fue algo cultural que nos obligó a fumar, ¿cierto? Hablando como sociedad, nos obligó a fumar como sociedad, listo. Entonces, es por eso que tiene tanta incidencia esta zona andina de cáncer de pulmón y de EPOC, o sea, enfermedades asociadas con el cigarrillo. Quedamos pendientes de la incidencia de la contaminación y el cáncer de pulmón, pero esto lo vamos a ver después de este corte de mensajes institucionales aquí en Parihueleando con Vos. Ya volvemos. Estás viendo Parihueleando con Vos.
Y seguimos parihueleando con vos sobre el cáncer de pulmón con el doctor Leandro Zapata. Él es médico oncólogo, oncólogo clínico de San Vicente Fundación y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Natalia, y yo sé que usted no va a poder dormir si dejamos pendiente la pregunta que usted hizo ahorita antes de salir a los mensajes institucionales. Estamos preocupados por el tema de la contaminación también como factor de riesgo precisamente asociado al cáncer de pulmón. Entonces aquí, rápidamente, ¿qué tal? Porque tenemos ya casi como 5 minuticos de programa, doctor. Pues igual la respuesta es corta, muy parecida a lo que pasaba con el humo de leña. Listo, o sea, la contaminación no la podemos medir qué tanto se expone cada persona. Podemos medir qué tanto se expone la comunidad, y eso lo vemos cada rato en los reportes que saca la alcaldía, qué tanto estamos expuestos en la ciudad. Pero decir exactamente cuánto se expone una persona individual es difícil. Sí sabemos que hay un gradiente de cáncer de pulmón en las ciudades, o sea, eso es otro granito de arena que ayuda al cigarrillo o al que no fuma, es ese granito de arena que le ayuda a la susceptibilidad que tiene. Entonces definitivamente no hay una asociación tan fuerte como sí la hay en el cigarrillo, pero la evidencia es consistente en que sí hay más cáncer de pulmón en áreas más contaminadas. Y ahora, doctor, con estos pocos minuticos hablemos del tratamiento. Siempre con cáncer se habla de quimioterapia y radioterapia. ¿Por qué? Hablemos, tratemos de explicar esto. Pues los tratamientos en cáncer vamos a dividirlo en tres tipos, ¿cierto? Unas medidas locales, quirúrgicas, ¿cierto? Cirugía, o sea, hay tumores que se pueden operar. Hay otras medidas que son locales con radioterapia, que son rayos X, igualito a los que le hacen a uno cuando le hacen la radiografía, pero digamos son más concentrados para que permite, digamos, en cierto punto quemar el tumor, para ponerlo en palabras claras. Y hay otro que es la quimioterapia, que es medicamentos que ponemos por la vena y circula por todo el cuerpo y daña esas células malas, pero también le puede hacer daño a las buenas. En cáncer de pulmón en los últimos 10 años ha venido una evolución muy grande. Ya tenemos terapias más dirigidas, es decir, más específicas, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, algunas terapias que hacen que el sistema inmune, o sea, mis defensas, ataquen el tumor. Y eso lo tenemos disponible desde hace pocos años. Son muy buenas para la enfermedad avanzada. Siguen siendo gastos muy altos para una enfermedad, digamos, que sigue siendo muy mortal. Yo creo que todo debe ir encaminado a eso, ojalá detectarlo más temprano, que para allá vamos, en el futuro próximo vamos a poder hacer detección temprana de cáncer de pulmón como lo hacemos con las mamografías, todavía no disponible en nuestro medio, pero probablemente en próximos años lo vamos a tener, y lo más importante de todo, la prevención, ¿cierto? Bueno, y en términos de prevención, porque ya también vamos como cerrando el programa. Hemos hablado de qué podemos hacer, pero que lo podamos concluir para esos televidentes que han llegado simplemente al final del programa. De acuerdo. Hablemos de prevención, es la oportunidad para motivar a esas personas precisamente a cuidarse mucho más, autocuidado importantísimo. Ese 90% de cáncer de pulmón que es producido por el consumo de tabaco, allá es donde va a ir guiada la prevención, ¿cierto? O sea, primera prevención, evitar el consumo de tabaco. ¿Y dónde se logra eso? En los jóvenes. Ya les dije, el 80% de los fumadores a largo plazo empezaron a fumar en la adolescencia. Es evitar el contacto con el cigarrillo, evitar el contacto con compuestos que tengan nicotina, porque son ellos los que van a luego ser la puerta de entrada para el consumo de cigarrillo. Listo, entonces ahí va una parte. La segunda parte es el que ya está fumando, porque alguien nos puede estar viendo, doctor, pero yo ya estoy fumando, yo quiero dejar de fumar, he intentado dejar de fumar 4 o 5 veces, pero vuelvo y fumo. Dejar de fumar requiere una ayuda, no es tan sencillo como... Claro que sirve mucho la voluntad, ¿cierto? La voluntad es fundamental, o sea, voy a dejar de fumar. Ese día, ese primer día de decir, hasta hoy me fumo mi primer cigarrillo. Pero ya sabemos que es insuficiente, es más, sobre todo en aquellos que fuman, tienen una actitud, un hábito tabáquico muy alto, o sea, que fuman muchos cigarrillos de forma muy frecuente, es probable que les sea más difícil dejar de fumar con la sola voluntad. Claro, porque es una adicción, es una enfermedad. Es una enfermedad. Y otro tratamiento. También. Es ahí donde vamos a no estigmatizar a los pacientes. Es que el fumador no es el fumador porque le dio capricho y está ahí fumando y deje lo que él está fumando y él verá, él se dañó la vida. No, eso es una enfermedad que se llama adicción a la nicotina. Listo. Que gracias a Dios nuestro sistema de salud tiene servicios donde te pueden ayudar por eso. Usted se puede acercar a su EPS, decir, necesito ingresar a un programa de adicciones, quiero dejar de fumar. Y habitualmente van a ir acompañados de personal médico. En nuestra facultad y en nuestro hospital tenemos, por ejemplo, programas de adicciones con toxicólogos, psiquiatras, pero las entidades promotoras de salud y muchas IPS lo tienen. Y con esta ayuda se puede lograr más fácil a dejar de fumar.
Es más, es tan difícil dejar de fumar que uno no canta victoria hasta que ha pasado un año después de haber dejado de fumar. Imagínate lo difícil que es. No es que yo dejé de fumar hace 2 meses y ya lo logré. No, es un trabajo continuo que puede requerir hasta un año o más de tratamiento. Doctor, y un minutico para las personas que posiblemente tienen cáncer de pulmón. Recomendaciones en su tratamiento. Bueno, primero, no desfallezcan, ¿cierto? Siempre hay algo para hacer. Hacer algo no siempre significa operar, por ejemplo. Hacer algo significa, por ejemplo, no sufrir, no sentir dolor, no sentirse asfixiado. Hacer algo puede ser hasta nosotros brindarles un tratamiento con quimioterapia, inmunoterapia, entre otros, que pueda prolongar el tiempo, y no solamente prolongar el tiempo, sino prolongar la calidad de vida. La calidad de vida. Nadie puede decirte cuándo va a fallecer, ni yo sé si me voy a levantar mañana para decirle a un paciente cuándo va a fallecer. Entonces, más que decirle a un paciente, venga, cuánto tiempo tiene de vida, es yo quiero que viva ese tiempo que tiene de vida en buenas condiciones. Entonces, el mensaje es ese, el mensaje es no se sientan derrotados, algo habrá para hacer, y algo habrá para hacer sobre todo para tener algo que nos gusta mucho a los oncólogos, que es la calidad de vida. Doctor Leandro Zapata, antes de que Natalia despida el programa, qué rico agradecerle a usted de verdad, no solamente por este programa, sino porque de verdad que necesitamos más docentes como usted. Le digo que yo hubiera querido tener un profesor de matemáticas que lo pusiera todo de verdad de coquito. Hoy tuvimos cáncer de pulmón de coquito y eso es difícil de explicar en televisión. Muchas gracias nuevamente por estar aquí en Pariboleando con vos. Muchas gracias a usted y siempre a la orden. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar conectados con nosotros en Pariboleando con Vos, y les decimos, quédense aquí en Telemedellín, siempre con vos.